Señor, abre mis labios. Gracias.
Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Thank you.
Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. De la mano de los enemigos.
reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que concediste la gracia de morir por Cristo a tus beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, ven en ayuda de nuestra debilidad para que podamos dar con nuestra vida el mismo testimonio de ti que ellos no dudaron en dar con su muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Padre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Somos el pueblo santo de Dios, este pueblo que peregrina, que se siente guiado por el poder del Espíritu, y hoy nos unimos aquí en este lugar sagrado, donde nuestra Madre nos recibe con cariño y nos invita a vivir un proyecto nuevo, un proyecto de vida, según los criterios del Evangelio. Vamos pues a unirnos en la fe, y hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación número 37, distribuidora Carnaval. Ellos vienen con devoción, con amor a la Virgen. Los ponemos pues en las manos de Dios e imploramos que los siga acompañando en su trabajo y en su familia. Y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste la gracia de morir por Cristo a tus beatos mártires, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, ven en ayuda de nuestra debilidad para que podamos dar con nuestra vida el mismo testimonio de ti que ellos no dudaron en dar con su muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas que desde ahora, cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios,
que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos las flautas y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Nuestra iglesia ha recorrido un extenso camino a lo largo de la historia y ha descubierto la forma de organizarse para cumplir su misión en este mundo, adaptándose a las diferentes realidades sociales y a los cambios de los tiempos. Ella se siente continuadora de una obra sobrenatural, trascendente, que si bien es cierto, tiene su fundamento en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único viviente, aquel que tiene y da la vida, a diferencia de los falsos ídolos que son seres imaginarios, incapaces de producir vida y por tanto son fermento de muerte. También es consciente de que está arraigada en las circunstancias terrenas, limitada a espacios muy concretos, a culturas diversas y a las vicisitudes de la historia. Esto implica el esfuerzo de los pastores por mantener firme la fe y muy transparente el mensaje del Señor Jesús. Es indispensable el testimonio de vida, pues ellos son como el fermento de una verdad que brilla entre tantas oscuridades del mundo pagano. Cuando San Pablo escribió esta carta a Timoteo, los cristianos eran una minoría, pequeñas comunidades, con el riesgo de regresar a la vida pasada, y solo manteniendo su identidad pueden seguir adelante. El apóstol se siente responsable de sus iglesias y aún en la distancia busca su crecimiento y un correcto desarrollo. Ayuda a sus discípulos en la coordinación de los ministerios y busca reforzar el culto dentro de la iglesia. Ciertamente la convicción más profunda está en la presencia de Dios en el interior de esta estructura eclesial. La iglesia no camina sola, está guiada por el poder del Espíritu, y en cada comunidad se percibe su acción, una acción iluminadora. Ella es la casa de Dios, del Dios vivo, pues el templo, el tabernáculo,
donde habita Dios, ahora ya no es un lugar o un santuario, sino un grupo de fieles. Con las manos levantadas hacia el infinito y buscando transformar la realidad presente, pues siempre experimentará la tentación del egoísmo y la adoración de los falsos ídolos. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad, la verdadera doctrina. Unidos a esta Iglesia, tenemos la garantía de mantenernos en la verdad de Dios. Esto significa que la obra salvífica traída por nuestro Señor Jesucristo no es una acción intimista, reservada para unos privilegiados, los puros y santos, sino para una comunidad universal. Es en la vida comunitaria donde se revela el misterio. Allí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso es muy importante la unidad de la Iglesia y la creación de pequeñas comunidades donde se reflexione sobre la palabra, se busquen caminos de fraternidad y se viva con entusiasmo la Sagrada Eucaristía, ya que solo en comunidad podemos experimentar la acción santificadora de Dios entre nosotros. El individualismo nos lleva a tergiversar nuestra sana doctrina e interpretarla erróneamente. Se trata, pues, de no cerrar los ojos de la fe y abrirnos a los signos de los tiempos en comunidad. Cuando nos guiamos por confrontaciones de personas, predicadores y mensajes, caemos en el infantilismo y la terquedad. Hoy en día los cristianos buscamos personas que nos halaguen el oído y rechazamos al que habla la verdad. En vez de convertirse, la gente se contenta con criticar a los predicadores y oponerlos el uno al otro. Corremos el riesgo de quedarnos únicamente observando como espectadores y no involucrarnos en lo esencial. Cuando la generación del tiempo de Jesús vivió la presencia de dos profetas, aparentemente opuestos, se conformaron con criticar a uno y a otro. Vino Juan el Bautista, que no comía pan y bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Nunca asumieron una conversión auténtica y jamás permitieron a Dios realizar su acción redentora en ellos. Jesús viene con un mensaje demasiado incómodo para muchos. No cumple sus expectativas, pues ya se habían hecho una idea de la religión, de su Mesías, de sus normativas, que no permitían ninguna novedad. Y como el Evangelio es la más bella novedad, no fue aceptado. El Mesías tan esperado fue injustamente rechazado. Y únicamente aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. La sabiduría humana no sirve para el conocimiento y la aceptación de los planes salvíficos de Dios. Es Dios mismo quien tiene que hacernos el don de su sabiduría y de su revelación. Esta sabiduría nos lleva a entrar en el misterio de Cristo y a entenderlo como único camino revelador del Padre. Quien lo conoce desde toda la eternidad, porque vive en él y se ha convertido en el único puente para mantener la unidad entre lo humano y lo divino. El resucitado, que sigue alimentando a su Iglesia, esta comunidad de fe que puede ser fermento de un mundo nuevo y camino de sanación
para un mundo tan herido por la violencia, la injusticia, las falsas doctrinas sobre la vida, el amor, la familia y la fraternidad. Que nuestra Madre de Guadalupe, mujer de fe, nos ayude a crear comunidad y a romper con las divisiones. Su intercesión nos ayude para que nuestra patria sea verdaderamente un hogar de paz, bienestar, desarrollo e igualdad para todos, porque verdaderamente de la majestad y gloria, de majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos todos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio. Oremos. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que deseamos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los indígenas, para que apoyados por los gobiernos y ayudados por la solidaridad de todos, puedan alcanzar una vida digna de los hijos de Dios. Oremos. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servicio. Oremos. Por los peregrinos, en su número 37, que viene ante nuestra Madre Santísima de Guadalupe, distribuidora carnaval. Oremos. Señor y Dios nuestro, la poderosa intercesión de los beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles sea nuestra ayuda, su ejemplo y su intercesión nos haga fuertes en la fe, fieles en la proclamación del Evangelio y generosos en el seguimiento de Jesucristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amen.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, dirige tu mirada con serena piedad sobre los presentes bienes, de manera que los inunde la bendición del Espíritu Santo y susciten en nuestros corazones aquel intenso amor con el cual los santos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles vencieron en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron, los mártires, Juan Bautista, Jacinto de los Santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, concédenos, Señor, que nunca nos apartemos de su amor y que, a ejemplo de los santos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, lo superemos todo con valentía por Él, que tanto nos amó. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes, a los niños, a los recién nacidos que los traen aquí ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, buen retorno a sus hogares.